Pues buenas tardes a todos, soy Texum, y bienvenidos una vez más a un vídeo de una guía de compra, una guía de qué DLCs comprar, qué DLCs merecen la pena. Eh, está sacado de un artículo de Strategy Gamer que vais a tener en la descripción, por si le, si le queréis echar un vistazo. Y vamos a ver pues los 13 DLCs importantes, recordad que hay un montón de mini DLCs, un montón de... Eh, packs de escudos si no me equivoco y packs de retratos que no vamos a entrar a tratar porque ahí, entro, ahí entiendo que ya es muy personal si os interesa o si no eh, dicho lo cual vamos a comenzar por orden cronológico orden de lanzamiento está actualizado hasta monks and mystics y incluye el, el precio actual, que podemos ver que sería un torno a unos 170 dólares adquirirlos todos individualmente, por lo que yo en cualquier caso os recomiendo esperaros a rebajas, ya sea de Steam o de la tienda de Paradox, aunque bueno, siempre podéis adquirirlos por medio de páginas de case, aunque ahí ya no entro a la seguridad ¿no? de, de si os puede merecer o no la pena hacerlo por ahí. Empezamos por la primera expansión de Cruiser Games 2 importante, más bien DLC, que tampoco me quiero alargar mucho, lanzado en 2012 que es World of Islam y aquí nos dice que es lo destacado, desbloquea a los gobernantes musulmanes, ya que en el CK2 original solo te dejaba jugar con los cristianos y tienen nuevas mecánicas, la decadencia puede hacer que tu dinastía colapse si, eh, te, eh, en, si te metes en un comportamiento inmoral, o si la dirás que se meter en un comportamiento idea in, eh, inmoral, perdón, un nuevo tipo de sucesión para los musulmanes, puedes tener hasta cuatro esposas y un nuevo casus belli para el mundo musulmán. Y hay nuevos eventos musulmanes y decisiones como ir al Adh o a la Meca. Es worth it, dice mm, como vas a escribir muchas expansiones de Crusader Kings 2, depende de si estés interesado en jugar con el contenido que ésta ofrece. Mm, mm, mm. Puedes jugar siempre con líderes que no sean musulmanes. Así que el hecho de tener este DLC no va a tener efecto sobre estos líderes. Eh, no va a tener ningún efecto. Mm, mm, mm. Así que es más eh, si te interesa jugar con los musulmanes. ¿Vale? Legacy of Rome eh, 2012 también, 5 dólares, 5 euros. Nuevas decisiones y eventos para el Imperio bizantino, permitiéndote restaurar el, el imperio romano. Y y reconquistar sus antiguos territorios. Los líderes ortodoxos pueden arreglar el cisma reunificando eh, las mitades occidentales y orientales de la Iglesia y, y, y dejando al catolicismo como una herejía. Un nuevo ejército llamado Séquito, en contraste de las levas feudales, puede ser eh, llamado a la guerra cada vez, representando esas, esos ejércitos que los bizantinos tenían en la época y que nunca tenían que ser eh, desmantelados, ¿no? Ya sabéis, el séquito es ese ejército permanente del Crusader Kings 2, que ya sé. Eh, podría parecer más a un ejército moderno. En el sentido de que está siempre activo, como es en el 1 Alice 4, ¿no? Es worth it. Dice absolutamente, solo cuesta 5 dólares. Y los séquitos son un elemento esencial del la, de late game, de la partida tardía del Crusader Kings 2, que básicamente. Eh, te, está limitando el, te está limitando el juego si no tienes acceso a ellos O sea que vienen muy bien en esa parte de la partida Las otras características son específicas de Bizancio Y de los ortodoxos Pero eh, el solo hecho de que vengan los sequitos en este DLC Hace que Legacy of Rome sea uno de los esenciales vale Así que tenedlo en cuenta Sunset Invasion, 5 dólares también En 2012 Dice... Añade una invasión ahistórica de los aztecas que están tecnológicamente avanzados y llegan a través del Atlántico para conquistar Europa en las etapas tardías de la partida. Creo que es el siglo XIV, si no me equivoco, y e introduce la cultura nahuatl y la religión pagana azteca. Es worth it dice: Como es la, probablemente la expansión más controvertida de Crusader Kings II y la única que no es histórica, es una pregunta un poco cargada. Es probablemente la expansión menos esencial y la desactivo en la mayoría de mis partidas. Esto es extensible a mi persona también, ya que no juego con ella nunca. Dicho esto, es divertido jugar con ellos y es probable que hagas alguna campaña estúpida jugando con esta gente o encontrándotelos, ¿no? También mete presión en la Europa Occidental, así que igual... Eh, si juegas en otra, según la zona del mapa en la que juegues, te puede venir bien estratégicamente hablando, ¿no? Pero bueno, es, dicen que es su rol es similar al de, los, al de los mongoles, perdón, en Europa Oriental. El siguiente DLC, La República por 10 euros, salió en 2013. Desbloquea las, eh, jugar como las repúblicas mercantiles, como Venecia, Genova y La Hansa, y te permite construir puestos comerciales en las provincias de otros gobernantes para expandir tu red comercial y hacerte más rico. En vez de jugar como un eh, gobernante hereditario, juegas como el líder de una familia poderosa que intenta influenciar las elecciones para mantenerse en el poder y mete un montón de nuevos eventos relativos a las repúblicas es muy divertido este DLC pero como dice, como Sword of Islam este DLC es enteramente situacional no vas a ver ninguno de sus efectos a no ser eh, bueno, no vas a ver ninguno de sus efectos igual como un gobernante feudal y hay muy pocas repúblicas en, en esta época, del, en la época que cubre el juego eh, añade algunas pequeñas opciones para los para otros DLCs y las Repúblicas eh, es una forma distinta de jugar a la partida. vale mm, Le puede gustar a un jugador que le mole eh, amontonar dinero, amasar más una fortuna e invertirlo en cosas chulas. Si te interesa, pues quizá estudia. dio old Gods en 2013 también, 15 euros. Contenido destacado, desbloquea las religiones paganas, los nórdicos, los eslavos, los sumenuscos y los romuba y los zoroastrianos con un montón de mecánicas para cada uno. Añade una nueva fecha de inicio en el 867 que es el nacimiento de la era vikinga. Un montón de nuevas mecánicas para los vikingos, como los asidos costeros y tener la posibilidad de, eh, de que tus barcos entren en los... Mmm, dios más grandes, de esto ni me acordaba tú. Y ahora hay revueltas que las lidera un, un personaje que puede ser capturado, asesinado, o puedes eh, razonar con él como con otros líderes. Hay un nuevo, un nuevo personaje de la inteligencia artificial, que son los aventureros, que representan guerreros sin tierra, que reúnen a una. a un ejército y se van a conquistar tierras lejanas. Añadió la, eh, añade la posibilidad de reformar una religión pagana para eh, hacerla más competente con las religiones abrahámicas. Los zoroastrianos pueden restaurar el antiguo imperio persa reclamándolo de los conquistadores musulmanes. Es worth it totalmente, o sea, si vale la pena totalmente. Esa es probablemente su expansión favorita del Crusader Kings 2, aunque eh, ya apenas juega con los paganos. La fecha de inicio del 867 es muy volátil, bueno, es más volátil y dinámica que, mil, que 1066, con más eh, posibilidades ahistóricas. Mm. Bueno, que es, cambia un poco las mecánicas porque ya no empezamos directamente en la edad feudal y da la impresión de que, bueno, más adelante hablaremos de Carlemagne. Dice que ya no se utiliza tanto esta fecha de inicio porque Carle Magne empujó todavía más atrás la, la fecha de inicio. Los paganos y los torostianos son muy divertidos y sus mecánicas eh, son únicas para cavar su lugar, su sitio en la historia, para reclamar su sitio en la historia. Sons of Abraham, por 10 euros, se lanzó en 2013. ¿Se está viendo esto bien? Sí introduce la, el colegio católico de cardenales que puede ser manipulado para poner a un papa amistoso en el poder añadió el judaísmo como religión jugable con nuevos eventos decisiones mecánicas dos nuevas órdenes religiosas católicas nuevas órdenes religiosas para religiones que no las tenían como los torastrianos la posibilidad de eh, pedir dinero a los, a los caballeros templarios un, nuevo número, un gran número de nuevos eventos para las fes abraámicas. Los cristianos se pueden ir de peregrinaje a los sitios sagrados. Los musulmanes eh, se pueden aliar con los mutacilitas que están más centrados en la ciencia. O los asari que están más centrados en la piedad, que son escuelas de pensamiento. Los cristianos pueden eh, forzar a los a sus familias y a los cortesanos a tomar el voto y convertirse en monje o en eh, monja. vale la pena es probablemente la bueno, es la primera expansión que expandió la europa católica que era el área centrada en la que se centraba el juego en su lanzamiento. teniendo esto en cuenta es probablemente una de las esenciales estas nuevas órdenes religiosas tienen una gran diferencia eh, y hace que las religiones anteriores queden un poco atrasadas, ¿no? Ya que no las tenían. El judaísmo consigue cosas bastante chulas. Y además de la posibilidad de, reform de restaurar el imperio, el reino perdón, de Israel, que es una partida interesante. Tienen unas mecánicas también los musulmanes que son interesantes, permitiéndote continuar con la revolución científica del Islam medieval. Eh, pudiendo ofender potencialmente a algunos de tus correligion correligionarios más devotos. Mm. Es una expansión para todo el mundo. Pero los eh, musulmanes, los cristianos y los judíos consiguen un montón de, de, de nuevas cosas ¿no? gracias a esta expansión. Rajas of India, de 2014, por 15 <coughs> euros. Te permite jugar como un budista, como un hindú o como un jainita, eh, que son los gobernantes del subcontinente indio. Nuevos eventos y decisiones para las religiones que hemos mencionado. Los miembros de las fes indias son tolerantes unos con los otros, pero hace que un eh, gobernante budista no tiene por qué obligar a convertir a sus vasallos hindús. Mm, y hay unidades de elefantes de guerra para los gobernantes indios merece la pena dice que esta es una de las expansiones más fáciles de ignorar ya que no si no estás particularmente interesado en el subcontinente indio especialmente dada su distancia y su eh, aislamiento del resto del mapa las regiones indias son interesantes y tienen un montón de, de y están muy bien eh, caracterizadas no pero eh, a día de hoy, esto parece que están un poco mm, atrasadas, ¿no? no las han actualizado tanto, tanto y, y están como un poco estancadas. ¿no? Son, es bastante divertido jugar con esta gente, pero probablemente es uno de los DLCs menos esenciales. 2014 también, Carlo Magno por 15 euros. Nueva fecha inicio en el 769, en la que Carlomagno está compitiendo con su hermano Carloman para reinar sobre los francos. Un montón de eventos y decisiones ligadas a Carlomagno y a Carlomán, que dan un montón de. bueno, un montón de caminos para eh, ver su destino, ¿no? Para ver dónde termina cada uno. Los imperios con suficiente legalismo, como Bizancio, pueden crear lead, eh, títulos para. Eh, que pueden crear títulos dándoselos a eh, gobernantes temporalmente llamados vicerreyes en vez de eh, tener que mantener sus, su heredad y sus eh, castillos feudales. Añade la religión Zoom como jugable y se pueden crear reinos personalizados e imperios basados eh, que no estén necesariamente basados en unos históricos si tienes las tierras suficientes merece la pena dice que tiene <coughs> perdón sentimientos encontrados con carlo magno primero eh, ama la fecha de inicio de 769 pero cuanto más juega eh, aparece a base de jugar le han aparecido dos problemas evidentes el primero crusader kings 2 no fue diseñado para ser jugado en este territorio en este periodo segundo 700 años le parece que es demasiado tiempo para una campaña de un solo jugador. Dice que normalmente se aburre antes de terminar, lo que hace que esos eh, siglos extras sean más una carga que un, que un plus. Los eventos históricos de Carlomagno fueron muy divertidos de ver una vez o dos, pero las siguientes 12 veces ya parecen menos drásticos y dinámicos. Dice que es difícil decir que esta expansión no merece la pena, quizá lo contrario, pero ya no, lo, ya no la considera tan esencial como la consideró una vez. Estoy de acuerdo, creo que ya aburre bastante jugar en esta fecha, no sé qué pensáis, hasta qué punto merece la pena volver a jugar todos estos años. <coughs> Wii of Life en 2014 por 8 euros, creo que eran 7.50 en, en España al menos, no lo sé decir seguro. Y como destacado, añade los focos de caracteres, como guerra, familia, teología, que tienen eventos asociados para eh, mejorar, bueno, para añadir chichano al día a día de tu personaje. Dice, ¿merece la pena? Parece que no añade mucho, pero la respuesta es que definitivamente sí. Para mí, añado que este es uno de los DLCs. Que, bueno, a mí, sinceramente, me parece que este es el DLC más importante, el Crusader que estos. Dicho esto, continuamos. No importa con quién estés jugando, que los eh, focos van a romper la monotonía y le añaden un gran sentido de realidad al mundo, añadiéndote a romper esos largos periodos de tiempo en el que no tienes nada que hacer o no sucede nada interesante. Seguramente es uno de los, no, los mejores eventos de Crusader Kings 2 bien de este DLC y pasaría un. Um, <coughs> Y lo pasaría mal si, eh, si no tuviera este DLC para jugar con él. Pues totalmente de acuerdo con Way of Life. 2015 por 15 euros. Horse Lords. Eh, añade las tribus nómadas que. Eh, que tienen su propia forma de jugar. Los clanes tienen que luchar por el poder para convertirse en grandes, para ver quién es el gran Khan. Los eh, territorios feudales pueden ser mm, arrasados para eh, conseguir tierras de pastos, incrementando la población de tu borda y nuevas mecánicas de sucesión. Los miembros de tu corte y la familia eh, ahora pueden encontrar bandas de mercenarios y reunir seguidores para, eh, para hacer pagar. No sé. Añade las rutas de la seda, rutas comerciales, que pueden fortificarse con. Eh, puestos comerciales para darle a sus propietarios más, más ingresos y, 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 y ahora pues forzar a otro gobernante a convertirse en tributario en una guerra. Merece la pena, estamos en un territorio similar. Las hordas pueden ser muy divertidas y son muy emblemáticas de lo que um, puede, podría significar acabar con los sistemas de Crusader Kings 2. Bueno, básicamente que si te interesa jugar en la zona está muy bien, pero quizá rompe mucho las mecánicas de lo que era originalmente Crusader Kings 2. Esta es como Rajas of India, una de las expansiones que más fácil es que eh, te la puedas saltar. No es particularmente necesaria. Llegamos a Conclave en 2016, 15 euros, si os fijáis suelen ser unas dos expansiones por año, tres como mucho. Sus características destacadas ahora tienes un concilio que juega un gran, un gran papel dentro de tu reino un nuevo sistema de favores que permite intercambios de recursos para a cambio de votos en el consejo Vaeos poderosos que pueden estar no, pueden no ser felices si, si no están en el consejo se rehicieron las regencias y un nuevo sistema de educar e influenciar los rasgos y los estados de tus niños. Se rehicieron las leyes del reino y la posibilidad de cambiar las leyes del estado de la mujer dentro de la sociedad dándoles más igualdad a lo largo del tiempo. ¿Merece la pena? Para él absolutamente. Es probablemente una de las expansiones más controvertidas a la cuando se lanzó por eh, la adición de algunas características bastante cuestionables. Mm. Bueno, con el tiempo se han retocado y se les han mejorado. Y que ahora las mecánicas del Consejo son fantásticas. Le dan más profundidad y estrategia a las políticas internas. Y hacen que jugar con un vasallo o con, o con un gobernante más sea más divertido. Dice que esto simula de forma más realista lo que pasaba en la época. Y... Que parecía que antes de esta expansión todos los monarcas fueran reyes absolutos, que eso era bastante más tardío de lo que era la situación. O sea que es quizá una de las esenciales de 2 Se rehizó el en, bueno, en 2016 por 10 euros. Se reizó el sistema de enfermedades. Se añadieron nuevas enfermedades y tratamientos gracias al físico de la corte. Mm. Las epidemias pueden hacer que una provincia se quede sin población, bajando los ingresos y el manpower de esta y que se tome un tiempo en recuperarse. Los gobernantes pueden construir hospitales en provincias que les permite protegerse de la, contra la despoblación. Las provincias que no hayan sido saqueadas en la guerra pueden convertirse en prósperas, o que no tengan enfermedades, perdón, pueden convertirse en prósperas incrementando sus ingresos y su recuperación de manpower. Se puede poner el foco de la corona, que permite a los eh, líderes escoger una de sus provincias en las que enfocarse, incrementando su prosperidad. Nuevos eventos, incluyendo muchos eh, relativos a la peste negra, y añade la posibilidad de sellarte de, bueno, de, re, de recluirte en tu castillo para evitar la epidemia haciendo que se activen muchos eventos relacionados a la, al aislamiento y nuevas formas de torturar y ejecutar prisioneros que siempre mola. Antes de, de, de Reapers' 2, eh, decía este hombre que la Peste Negra apenas estaba representada en el Crusader Kings 2. Ahora es un evento único y con mecánicas propias. Y bueno, que el sistema de, la, de prosperidad y del médico de la corte son interesantes y son útiles e interesantes sin importar con quién estás jugando. O sea, son útiles para cualquier personaje con el que vayas a jugar. Monks and Mystics en 2016 por 15 euros. <coughs> Añado, añadió las sociedades al juego que se a las que se podían unir los personajes y alzarse a través de los rangos de la misma para conseguir nuevas habilidades. La sociedad hermética se centra en el aprendizaje esotérico y aprender los secretos del cosmos. Eh, ¿Cómo se llama en español? La de Satán. El culto de Satán, bueno, adoran a Satán y le da a sus miembros poderes oscuros para prolongar sus vidas y dañar a sus enemigos. Los asesinos chiitas son maestros del de asesinato y de la intimidación. Las órdenes monásticas, bueno, y se añadieron varias órdenes monásticas, perdón, ¿eh? para muchas religiones que te permiten seguir una vida de devoción y pureza. Un montón de nuevos eventos relacionados a estas sociedades, y los personajes se tienen inventarios en los que guardar sus armas, sus artefactos y símbolos de su, del oficio, que tienen un impacto en sus estados. Dice, merece la pena, dice, muchas de las, de las sociedades molan, pero es casi tan eh, irrealista como Sunset Invasion a sus niveles más altos. Así que si quieres eh, llevar un, una partida histórica, será mejor que evites esta expansión. Pero los nuevos eventos. Eh, los nuevos eventos realmente son lo mejor de ella están muy bien escritos y son chocantes y combinados con los de expansiones anteriores como The Reaper's The Way of Life realmente dan a tu personaje bastante profundidad con el, la que jugar a Crusader Kings 2 casi haciéndole parecerse a un RPG o una visual novel una visual novel en vez de que sea un juego estratégico sobre la conquista al menos eh, llega, bueno al final llega un punto en el que incluso llegan a ser repetitivos eh, por lo que seguramente tardes mucho en volver a elegir una sociedad después de haber sido parte de ella una vez. Bueno, de veces pequeños, el ruler Designer por 5 euros te permite crear un gobernante desde la nada, seleccionando sus rasgos, su ap apariencia, su cultura, su religión y sus estados. Eh, reemplazarán el personaje histórico que esté en su lugar y es divertido y merece la pena este pequeño DLC pero ten en cuenta que en una partida en la que seguramente vais a jugar durante una docena de generaciones este el personaje que tú crees solo va a ser una pequeña parte de la historia el DLC de customización de 5 euros te permite cambiar la barba y el pelo de tu personaje en el momento en el que quieras, así como cambiar cualquiera de tus títulos de nombre. No es esencial, pero pero si no lo tienes, probablemente eches de menos poder cambiar el título de tu reino en el momento en el que te dé la gana. Y por 10 euros el convertidor de saves de partidas para Leo 4 y dice que es uno de sus favoritos y te permite jugar una campaña de en torno a 1100 años, que es una locura, ¿no? Si te paras a pensarlo. Pero que no está muy bien actualizado y quizá no, le, no esté recibiendo todo el cariño que debería. Eh, es un quebradero de cabeza para los desarrolladores de Paradox, pero que bueno, Simplemente, si quieres llevar tu partida al EU4, es recomendable, aunque pide un poco de comprensión, ya que es bastante difícil llevar una partida con todo su carisma, con todos sus detalles al, al EU4. En resumen, expansiones esenciales para todo el mundo: las cinco siguientes: The All Pods, Legacy of Rome, es en concreto por la característica de los séquitos. Way of Life, yo pondría Way of Life, quizá la más importante, Cónclave y The Reapers Expansiones situacionales, eh, si quieres jugar con musulmanes Sword of Islam, si quieres jugar con Repúblicas, The Republic, si quieres jugar con los judíos o quieres que tu partida tenga más detalles, si juegas con un cristiano o con un musulmán, Sons of Abraham, eh, si te interesa la India Rayas of India y eh, si quieres jugar una partida largo eh, Carlos Magno gracias a las características de, de los vicerreinos los vicerreyes los virreyes creo que es en español que no me salía o jugar con los tunitas y jugarse Lords especialmente por los nómadas de la estepa yo quizá quitaría de esenciales eh, con clave por Carlomagno, Magno. Pero bueno, en cualquier caso, Carlo Magno yo sí que las pondría en las de arriba. O al menos son su Abraham. Porque casi siempre vas a jugar con un, con un cristiano. O con un musulmán. Pero bueno, en cualquier caso estas son las expansiones más interesantes. Eh, y creo que son pronto las ofertas de Steam. Así que en cualquier caso creo que os vendrán bien a muchos para eh, verlo. Me he pegado media hora seguida leyendo y estoy con la voz un poco reventada. Así que me vais a perdonar que no acabo un poco de conclusión del vídeo porque me voy a morir y necesito agua urgente porque he sido muy tonto y no me cogido. Así que espero que os haya servido de utilidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!